Es suave. Ella. Dame duro entonces. Digo, pero tú dijiste que te gustan mala, tengo que irme por esa sí, vía. Sí, pero no que me gusta tú. ¡El día! Ahora mismo estás haciendo tú. Pues tú eres muy aburrida. Mucha risa, ¿eh? ¡Oh! Ah, tú eres OnlyFan y vaina así. No. ¡Oh, wow! ¿Un preso en la Victoria? Tú me amas porque tú me sigues. ¿Cómo? ¿Tú te interesas de mí? ¿O tú quieres sexo? Lealtad y sexo. Todo lo que tú me pidas. ¿Todo lo que te pido? ¿El chiquito? ¡No! ¿Qué es lo que, mi gente? Este es un nuevo contenido en TikTok. Esta vez vamos a grabar Tinder en la vida real. Empiezo yo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Qué es lo que hace que tú me enamoras? Yo tengo una pregunta para ti. De... ¿Cómo te gustan las mujeres? Mala. ¿Es verdad? Que te miren así. Magrio. ¿Eh? Magrio de ahí, sí. Si te miro magro de ahí te funde. No, tú no puedes. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Yo. No sé, en verdad nunca lo he contado. Yo tengo 8. ¿8? Tengo un besito ahí atrás. ¿A dónde es la espalda? Déjame. No, va para abajo. Déjame verlo. Por aquí. Pero déjame ver. ¿Tú lo quieres ver? Le doy. Podemos. Pero déjame verlo. Podemos ir a verlo allí, en privado, porque después lo va a ver todo el mundo. Sí, a mí me gusta que los míos lo vean. Tú estás muy rápida porque el besito que yo quiero ver. No, en caso de, mi amor. El besito, nada más que yo quiero ver. ¿Tú quieres ver el besito? Nada más. Pero está en mi trasero. No importa, pero el besito, no el trasero. Pero está ahí. ¿Eh? Está ahí. Ay, Dios, vamos a cambiar de tema. Cruel. Qué crueldad. ¿Qué tú tienes para ofrecer? ¿Yo? En una relación. ¿Qué yo ofrezco? Ajá. Lealtad y tira de hombre. ¿Cómo así? ¿Tú sabes lo que tira de hombre? Pisao. ¿Es verdad? ¿Te gusta mucho? Pisao. Abrite los ojos ahí. Ah, ¿te gusta más? Mira cómo yo estoy sudando. ¿Tú dijiste que te gusta? Son mediantes. Tócame. Mira. A ver. ¿Tú ves? Se siente como... La... Diablo, me está dando cotorrata con la mano. Si tú supieras lo que ella hizo. Ay, Dios mío. Güey, qué fresca está menor. Ah, pero no es así que te gusta. ¿Te gusta más, Adrián, todavía? Pues... Sí, un chin más. ¿Más? Sí. Es que tú eres muy suave. Es suave ella. Dame duro, entonces. Digo, que ¿cómo? Me enseñe, que me enseñe, que me enseñe. Güey, pero, pero que ella quiere... Ay, Dios que me enseñe mío. A ser un poquito más... ¿Más me cruel? Me confundí, fue sí. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy varón y tú eres hembra. Tú eres el macho, tú me puedes enseñar. Sí, pero que... Arriba o abajo. La diabólica... Da... No. El helicóptero. Que satánica, esta tipa ya está desviando la conversación. Pero tú dijiste que te gustan malas, tengo que irme por esa sí, vía. Sí, pero no que me gusta tú. ¡El diablo! ¿Me entiendes? Pásala esa tipa, pásala a ella. ¡El diablo! Pásala ahí. Ahí ve. Me voy. Me voy ya. No, es mentira, es mentira. Hola. Hola. ¿Y tú cómo estás? Yo. Yo siempre estoy bien. Qué bueno, me alegro. ¿Y qué te gusta hacer a ti? A mí. Cantar. Ay, a mí me encanta también. Yo sé. Yo sé que te gusta. Oye, me fascina. Yo sé que te fascina. Sí, pero tú entraste como muy cruda. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú esperas? Dime, ¿qué tú necesitas? Dime tú, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Yo qué necesito? Yo dinero. ¿Tú tienes dinero? Estamos iguales. ¿Cómo tú lo ves? Pues entonces, ¿qué es lo que le doy? No, no le dé todavía. ¿Qué fue? ¿Qué va a pasar? Ah, le doy a la campana. ¿Dinero juntos y qué? ¿Los dos juntos? Claro. ¿Qué tú tienes por ofrecerme? No, ¿qué fue? Yo no soy eso. ¿Qué tienes tú? A mí me gusta trabajar, tranquilo. ¿Qué tú sabes hacer? Yo sé hacer de todo. ¿El qué? Pero dime. Mira, yo por mi cuarto, yo hasta barro calle, como tú quieras. Mierda, pero a esta mujer es la que le hacen dos hijos y la dejan en la casa, tranquilo. Ahí atiende a los niños, que el hombre te va a mantener. No, a mí no me gusta que no. Me mantengan. Si tú superas, yo siempre soy independiente. ¿Pero qué es que tú trabajas? De las redes. ¿En las redes? Ah, ¿tú eres OnlyFan y vainas así? No, nada de eso, ¿qué fue? ¿Y cómo es que te lo buscas tan fácil? Haciendo promo. ¿Un preso en la Victoria? No. ¿Un preso? Nunca me los tocó. ¿Los domingos, los miércoles? Ay, no, nunca me tocó un preso. ¿De las 6 de la mañana? ¿Cómo yo así? Yo no sé perversa. ¡Ey! ¡Chanceala! Es la perversa que visita. Yo no. No, no, no. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada en contra de nada. No, pero si yo caigo preso, ¿tú me vas a visitar? Claro que sí. Si tú te lo ganaste, te visito. Pues ya yo le llegué lo que tú andas en las redes, dale. Ya yo le llegué. Entonces sígueme dando cotorra que lo que... Yo no te voy a enamorar ni un ching.
Es que tú te la den bueno. Pero tú estás bueno, de verdad. Maldita. No, mentira. Ya pasó por eso. ¡Pero tienes que darte esto! ¡Llévatela, Cundo! A la del morenito, tráela. Que la voy a chancear esa. Jay Warner, Donny 3. Hola. 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 Hola, niña. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que, mujer? ¿Todo frío? Yo bien. Estoy bien, ¿y tú? Bien. Bien. ¿Y así, tal? ¿Y así que tú das cotorra? Yo no di cotorra. ¿Tú no das cotorra? Yo voy a intentar. ¿Tú vas a intentar? Uh-huh. Pues dale, que es lo que yo quiero que me den cotorra. Dígame. Ya yo sé que te gusta la música. Uh-huh. Aparte de eso. ¿Qué más? Hacer el amor. Wow. Qué bueno. Interesante, ¿verdad? Sí. Muy, muy. Mucha risa, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es mi edad? Uh-huh. 22 añitos yo tengo. Igual que yo. Un bebé, mucho colágeno. Uh-huh. Ay, Dios, se me está frizando la niña, ella no quiere darme cotorre. Ella lo que quiere es que yo me la lleve. Ajá. ¿Qué tú crees? ¿Que así yo me voy a ir contigo? ¿Tan fácil? ¿Y cómo te gusta? ¿Eh? ¿Sobre esa liga? Pues yo no lo soy. A mí me gusta, no, bajo perfil así. ¡Diablo! Aquí había una sobresalida y la dejaste. ¿Y la dejé? Uh-huh. No, porque eso no es sobresalir. Eso es fluir, tu personalidad. Tiene que ser tú. Yo soy yo ahora mismo. ¿Ahora mismo estás haciendo tú? Uh-huh. Porque tú eres muy aburrida. Claro, porque no tiene nada que ofrecerme, vida eterna ni nada. Pasión. Pasión. Ah, pues. ¿Eh? Oye, te amo, te amo mucho, ¿oíste? Te amo. Tú me amas porque tú me sigues. ¿Cómo? Y eso, que esa es la que le gustan los morenitos, ¿eh? Y se puso nerviosa con el blanquito y veo pile tigre morenito. ¿Eh? Me traen una morena, no bulto. ¡Yiii! Te lo juez psicópata. En esta vuelta estamos a la cotorra. Dale. ¿Cómo te gustan las mujeres? A mí, ¿cómo me gustan? Uh-huh. Mala, yo siempre lo he dicho. Me gustan malas. ¿Pero eso significa qué tipo de malas te gustan? Le gusta el sexo mucho. Que abusen. Que abusen, que le gusta el sexo. Que me traten mal a veces. Todo depende de la situación. Ah, ¿pues tú andas cogiendo y dejando? No, por eso estoy solo. Change and for what? Pi, pi, ri, pi, 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 ri, pi. Dime, mujer. ¿La cotorra? La cotorra, no, eso fue un mediante, dime tú. Tú eres la que está aquí. Es un mediante, dime tú. ¿Qué tú pretendes hacer conmigo? Dime. No, tú tienes que decirme qué es lo que tú quieres. ¿Yo? Claro. Yo te dije. Al principio, es una aventura. ¿Una aventura? Que ah, pues estamos viendo los Bayor, digan, Dije una aventura. Los Bayor, digan. Entonces. Ponme claro de un principio, así yo no ando perdiendo el tiempo. ¿Y qué tú tienes para ofrecerle al loco? Dime, porque yo tampoco ando perdiendo el mío. Todo es 50 y 50. ¿50 y 50? Claro. Si tú inviertes 1,000, yo tengo que poner 1,000. Exacto. 50 y 50. A mí no me gusta eso. ¿Te gusta que te chapeen? No, a mí me gusta que me breguen. Entero, 100. Bregale al loco. 100. Claro, porque... Pero es 50 y 50, porque si tú no. Me bregas, yo te voy a bregar a ti normal. ¿Y qué me asegura a mí que tú me vas a bregar? Que yo me busco mi dinero. No, pero eso es, brega el 100 entonces. Exactamente. Eso es. Tú me bregas, yo te brego a ti. No, tú bregas tú. ¿Y tú no me vas a bregar? Sí, pero tienes que ganarte que yo bregue. Y tú también tienes que ganarte que yo bregue. Es que eres tú que me estás buscando, mami. Tiene que ganarte. O sea, que eso con la soga en el cuello. Dime. Eso quiere decir ¿qué tú consideras? Es que tú me estás dejando dicho que el interesado soy yo. Exacto. Exacto. Sí, pero tienes que llegarle al loco, porque si tú te ganas la vaina, el loco brega el 100 también. Está bien, pero yo tengo que ver algún interés en ti, porque yo solamente no puedo ser yo. Tú vas a estar con una gente que tú no sientas que te interesa en ti. ¿Y tú te interesas en mí? ¿O tú quieres sexo? Ajá. Lo que tú me quieras. ¿Viste? Ya. Se dejó ver. Se dejó. ¿Que traiga qué?
No, porque yo sé que él no va a bregar de una vez. Tú no bregas de una vez, ¿verdad? ¿Yo? No, si bregan conmigo, sí. No, no, así no. ¿Así no? Tú no puedes bregar, tú tienes que cotizarte. ¿Te gustan los tigres fácil a ti? No, que se me cotizan, así me gustan. Así como yo, no bulto. Claro, pues ya tú sabes que lo que es. Entonces invierte los 100 y hablamos después en el camino. Tienes que hablarlo, entonces... Piénsalo, piénsalo. Y esta mujer que me pusieron aquí a darme cotorra. Tú eres seria, amiguita. Tú no jodes con nada de eso, no. Hay que llevarla suave esa niña. ¿Qué lo que es, mujer? ¿Y por qué tú eres así tan tímida? Yo no sé, tú no sabes si yo soy tímida. Sí, eso me confunde, en verdad. Calladito así, en verdad. Un problema. El punto de esta cotorra, dícate. Hablen duro. Di que no, hay que darme cotorra. ¿O tú quieres que yo te la dé a ti? No, porque se supone que el contenido que yo te la dé a ti, ¿o no? Sí, pues yo te puedo dar cotorra, a ver qué es lo que sí tú caes. Está bien, entonces vamos a ver. ¿Quieres que te dé cotorra? No. ¿No? Mierda, pues esta tipa es agria, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Pues dámela tú, entonces. Vamos a irnos de que suave. ¿Qué te ofrece en una relación? ¿Qué yo ofrezco? Yo lo dije ahorita. Pero yo no estaba aquí. Lealtad y sexo. Mucho sexo. Y lealtad. Si es contigo, es contigo. Ah, sí, me gusta. ¿Te gusta eso? Sí. No puede doblar. No, nunca. ¿Cómo voy a doblar? Tiene que ser cruda, conmigo. Mujer. Pero dime algo, dime qué es lo que te pasa. ¿Tú estás nerviosa? No. ¿Eh? No. ¿No estás nerviosa? ¿Y tú qué ofreces en una relación? Lealtad. ¿Lealtad también? ¿Responsabilidad? Ajá. ¿Y a qué tú le llamas responsabilidad? A que si tú y yo estamos juntos. Hay que cocinarme y de todo. Claro. Cocinarme, lavarme la ropa, hay que lavar la casa, esa casa tiene que estar clean, todo lo que yo digo. No digo yo con eso. Pero en verdad, ¿qué más tú tienes para ofrecer, Dios? Todo lo que tú me pidas. Aparte de responsabilidad. Todo lo que tú me pidas. ¿Todo lo que te pido? Tengo una casa de campo ahí. ¿El chiquito? El papi. ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que el chiquito no? Yo pensaba que la loca estaba enferma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y Anuel! ¡Hola, Anuel! ¡Hola! Mierda, eso que se quiere ir con el logo de una vez, con dos del timbre. Vámonos. ¿Qué es lo que? Cuando tú quieras, ¿para? Fácil no. Dame cotorra y después vamos a ver. Porque después se van aquí ya las mujeres conmigo. Si la pasé tan fácil, ni habla contigo ni nada. ¿Qué es lo que, Karol G? Primero que todo, ¿tiene novia? ¿Yo? Uh-huh. Sí. ¿Que tiene novia? Sí. Ah, pero así es que me gusta. ¿Con novia? Sí, así es que me gusta. ¿Y a ti cómo te gusta? Yo lo he dicho 3 veces ya. No, mala. Yo no estaba aquí. ¿Mala te gusta? Mala. Ah, no, yo no. ¿Tú eres buena? Sí. ¿Tú eres buena? Bastante, sí. Tu mirada dice lo contrario. ¿Es verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es John en Fru? ¿Cómo es? ¿Un John en Fru? No, manito. ¿Cómo así un helado? ¿Qué lo que es, mujer? Dime todo. ¿Tú estás chulo? ¿Yo estoy chulo? Sí, está linda tu boquita. ¿Verdad? Sí, está chula. La tuya también tiene mucho pintalabio, está linda. Gracias. ¿Me lo quieres quitar? Ajá. ¿Ahora? Cuando tú quieras. Dame cotorra, a ver si tú te lo ganas. ¿Qué tú consideras? ¿Qué tú me puedes ofrecer a mí, está bien? ¿Qué tú me puedes ofrecer a mí? ¿Yo? El polvo de tu vida. ¿Y aparte de eso? Ya, yo no necesito más nada. Ya después de ahí tú haces todo. ¿Y ya? ¿O no? No sé, yo tengo que probar primero. Por eso te digo. Después de ahí tú haces todo, tú buscas todo. Tú hasta mantienes al loco. ¿O no? ¿Vela? Claro. Yo voy a mí. ¿Tú a ti? Pues estamos seguros de los dos entonces. ¿Qué es lo que? No, dime tú, porque ya yo hablé, ya yo no sé qué me preguntaste. ¿Tú quieres que yo te dé cotorra? Sí, ¿te gustan así, negrecita, como yo? Volteate para verte. Párate para verte. Sí, pero es de frente. Yo no quiero verte la nalga. Ah, no, es de frente. Como, así. Como tú quieras, ¿eh? Diablo, estas mujeres son demasiado malas. Mira cómo ella se pone de espalda de una vez. Tú me dijiste que estaba mala. Yo por ti hago las cosas.
hago lo que sea. Se dejó, ¿eh? ¿Mm? Que suba la pierna, ahí a ver si es verdad. ¿O viste que no hizo lo que sea? Dame un stripper aquí. ¿Un stripper? Si yo soy bailarina. ¿De verdad? Sí. Dale un movecito ahí sensual, una vez. Dale tintirín, tintirín. Baila y baila. Tintirín, 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 tintirín. Miren, eso es confiable. Esa tal bailó, esa tal bailó. No, pero yo soy bailarina, de verdad. Eso lo hace la novia mía. Yo soy la novia tuya. ¿Verdad? Se puso esa responsabilidad a ella. Híncate, a ver, híncate ahí. ¡Ah, pero qué! No, no, tranquilo. Tranquilo, ven, echa para acá, mujer. Entonces tú haces todo por el loco. Sí. ¿Qué tú haces por tu vida? Bueno, ¿cómo así que yo hago por mi vida? Todo, ¿no? ¿Con mi vida? No, ¿qué tú haces para ti? Porque a mí no me gusta la loca. Bueno, yo estudio. ¿Qué tú estudias? Comunicación social. Soy bailarina, ADS, bailo hip hop contemporáneo, ¿qué más? Si te sigo hablando no vas a saber qué es, pero sí soy bailarina. No tienen truco la bailarina, en verdad. Voy al gimnasio. Amarran los tigres. Sí, ¿verdad? ¿Va al gimnasio? Sí, va al gimnasio. ¿Y qué tú me dices con eso? ¿Que tú tienes resistencia? No, tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo a lo que tú me estás preguntando. ¿Y cómo tú te sientes yendo al gimnasio? Bien. ¿Te sientes mejor? Salud, claro. ¿Dura más? ¿Cuántas ¿Dura más? Días ¿Dura más? ¿Dura más? ¿Que me pongan? ¿Cómo? ¿Cuántas la que me pongan? Me convierto en entrenador, ¿qué es lo que? Hazme 20 cuclillas ahí. Vente cuclillas ahí. Si tú quieres que yo te entreno, esa nena. Tú estás bien así, tú estás chulo. Sí, estamos chidos así. Sí, me gustan así, blanquitos como tú. Es verdad. Con tatuaje. Diablo, yo no quiero tuye, la manito. ¿Qué tú no quieres tuye? ¿Por qué tú me vas tuye? Porque tú no me gustas. Ah, ¿verdad? Tú me hiciste que yo te diera esa cotorra Era para eso, para saber si tú me gustabas o no. Ah, no te gusta. Es mentira, mi amor, en verdad eso es para que mira cómo se te bajó la cara, te sentiste mal. No, la dignidad, jamás. Eso ¿nunca la pierdes? No. No, tú eres orgullosa, el sí. Eso no tiene que ver con orgullo. Claro. No. Tu orgullo, todo eso tiene que ver con esa realización. Ah, pues está bien, no sé. Tú esa rama tan junta de cotice. Se llaman ramas de cotice. Está bien, de lo que tú quieras. ¿Todo? Sí, todo lo que tú quieras. Bueno, me gusta entonces. ¿Pero y por qué? No. Primero dice que no, después dice que... No, ¿y tú quieres que yo me vaya con una de ellas? No, la que más te llama la atención, no tiene que irte con una. Me metió presión la morena que anda por ahí. ¿Dónde está la morena? Ah, mírala allá, sí. Me metió un chin de presión, sí. La más dol, no, tú estás loco. ¿Cómo la más dol, manito? En verdad, pero... ¿Qué ustedes dicen? ¿La última? Pero no a ti, que te tiene que gustar a mí. ¿A mí? ¿Eh? ¿A la pelirroja? A la morena, que venga para acá, que me puso bobo. ¿Pero cuál es la morena esa? Mírala ahí, la de Zacatá. ¿Cómo? Mucho perreo. Oye, mi gente, esto fue todo por hoy, Tinder en la vida real. Entonces, me quedé con la morena, dime. ¿Qué es lo que? ¿Te vas a ir de una vez? Yo sabía que te vas a ir. ¡Oh!